bendiciones, mi querido Pastor Gustavo. Es una bendición y una alegría celebrar este día, Día del Pastor, su día, con mucha alegría y gozo. Personalmente lo conozco hace más de 35 años y a su esposa Rita la conozco hace 42 años. ¿Cuántos años han pasado, verdad, Pastor? Muchísimos. Pero lo más lindo y lo más hermoso es que hemos servido al Rey de Reyes y Señor de Señores con gozo, sabiendo que servir al Señor es un privilegio. Mi esposa, que no está conmigo el día de hoy porque está en el Ecuador con su familia, ambos, nosotros dos, le deseamos que el Señor le siga dando toda la sabiduría, todo el entendimiento y todo el discernimiento para seguir guiando y dirigiendo a su iglesia en la sana doctrina. Pastor, lo queremos, lo amamos, le mandamos un fuerte abrazo y que el Señor lo continúe bendiciendo. Buenos días, Pastor. El Señor me lo bendiga. Este pequeño video es para darle las gracias a Dios y a usted por toda su fidelidad con la iglesia, con nosotros. Muchas gracias por todo su tiempo. Que sea el Señor quien limpia todas sus lágrimas y todo lo que como iglesia hemos causado. Que sea Él quien le consuele y le multiplique esa paciencia, esa devoción y esa dedicación por la iglesia del Señor. Gracias, Pastor. Que Dios lo siga bendiciendo mucho. Y lo proteja siempre usted y toda su familia. En el nombre de Jesús así lo deseamos. Bendiciones, Pastor. Que Dios ha llamado a lo largo de la historia a diversos hombres para ejercer misiones particulares, específicas. Dios llamó a Abraham desde el libro del Génesis con la misión de ser un padre de multitudes. Abraham es llamado el padre de la fe. Dios ha llamado a hombres para convertirlos en profetas, en voceros de Dios para su pueblo. Dios ha llamado a pastores, Dios ha llamado a misioneros, Dios ha llamado a evangelistas para que hagan la obra y la misión por encargo de Dios. Sin embargo, Dios llamó a José para ser un padre de familia. Dios llamó específicamente a José para convertirse en el padre terrenal del Señor Jesucristo. Si Dios eligió a este hombre, así como Dios eligió a María, ha tenido que ver, ha tenido que encontrar en este hombre los recursos, las características, las virtudes que Dios utilizó y que Dios más tarde fue moldeando para bendecir a este José como padre del Salvador del mundo. Por lo tanto, queridos padres de familia, bíblicamente hablando, tenemos que entender que la paternidad es un llamado de Dios, que la paternidad es un encargo de Dios, que el llegar a ser padres es Dios pidiéndonos que podamos educar, levantar una generación de hijos e hijas que amen a Dios con todo su corazón, que le sirvan al Señor y que se conviertan en ciudadanos
no solo de bien, sino instrumentos preciados en las manos de Dios para el ejercicio de sus propósitos.